Oh my God, esto va a ser épico, papus. Capítulo 2. Secretos del pasado. Yorichi se encontraba mirando a Temari, la cual estaba sentada abrazando sus piernas. El chico dio un suspiro. Nunca pensó que su encuentro fuera tan peculiar. Cruzó sus brazos mientras recordaba lo sucedido. Flashback. Yorichi extendió su mano, la cual Temari aceptó. Es un gusto en conocerte. Mi nombre es Yorichi Tsuhikuni. El chico alzó una ceja al ver la expresión de Temari. Temari con sorpresa. Goku. Todos quedaron dudosos por lo dicho. Yorichi solo guardó silencio mientras miraba con detalle el rostro de Temari. La rubia solo miraba con impresión al joven que tenía enfrente. Parpadeó 4 veces, ya que, extrañamente, vio a Goku. Rápidamente quitó su mano. Perdón, es que me confundí. Dijo de manera algo tímida y triste. Los tres, el cuarto Kage miraba con simpatía a Temari. Ahora que lo pensaba, ese chico se parecía en algunos aspectos con Goku, pero simplemente eran coincidencia. Shikamaru intentó tocar el hombro de Temari, pero la rubia bruscamente lo apartó. Disculpen, yo tengo que ir a tomar un poco de aire. Sin que alguien pudiera comentar algo, Temari rápidamente salió de la habitación. Los tres hombres quedaron en silencio, hasta que Minato habla. Joven Yorichi, me disculpo por la actitud de... El espadachín lo interrumpió. Descuide, creo que necesita tiempo para que pueda tranquilizarse. Minato asiente con su cabeza. Shikamaru mira de manera calculadora al pelirrojo que tenía enfrente. Algunas horas, Yorichi fue en busca de Temari. Su trabajo era protegerla, en estos momentos era más fácil en atacarla ya que no estaba mentalmente capacitada. Le tomó algunas horas, pero por fin la encontró, sentada con sus brazos abrazando sus piernas, enfrente de la lápida de Son Goku. En el tiempo actual, ya llevaba mirando a Temari por 3 horas enteras. Hizo una mueca al ver que cómo se encontraba Temari, se acercó con discreción para no asustarla. ¿Te encuentras bien, Temari? ¿Eh? Temari dijo algo sorprendida, miró hacia su lado derecho y vio a Yorichi con los brazos cruzados. Sí, yo, estoy bien. Yorichi sabía que Temari estaba mintiendo. Lo siento, si hice que te sintieras mal. Temari negó con su cabeza. No te tienes que disculpar, solo que... Quedó en silencio algunos segundos. Yorichi, si era honesto, no sabía qué decir o qué hacer. Veo que fue alguien muy importante para ti, ¿no? Temari alzó una ceja mientras miraba al pelirrojo que tenía enfrente. Yorichi, al ver eso, con su cabeza señaló la lápida de Son Goku. Temari miró a su espalda, hizo una sonrisa triste mientras asentía. Sí, lo amé. Yorichi, mientras se sentaba enfrente de Temari. ¿Y por qué no me cuentas? Un viejo maestro me dijo que es bueno contar lo que te hace triste para ya no hacerlo. Además, creo que será buena idea saber uno del otro. Yorichi dijo con una sonrisa cálida. Temari entrecerró sus ojos mientras observaba a Yorichi, pensó sobre si era buena idea contarle sobre Goku. Hizo un suspiro mental. ¿No era mala idea en contarle sobre un poco del pelos parados? Bueno, Goku y yo. Picoro con los brazos cruzados miró abajo del templo sagrado. Así que, ¿también lo observaste, Picoro? Este asintió con su cabeza. Sí, al parecer nuevamente podremos comunicarnos con Goku, Kami-sama. El anciano verde se coloca al lado de Picoro. Tuvieron que pasar casi 10 años para que nuevamente podamos tener contacto con él. Realmente siento pena por él. Si tan solo las esferas del dragón pudieran liberarlo sería más que perfecto, pero... Picoro interrumpe.
Kamisama, sabes de antemano que lo hemos intentado 4 veces, y en ninguna ha resultado. Lo mejor que pudimos fue eso, aunque, tampoco me agradó la idea. Pero, gracias a eso, pudimos hacer que la liberación de Liz y Elizabeth se atrasara, lo suficiente para que Goku pudiera liberarse. Kamisama asiente con su cabeza, mientras recordaba lo sucedido con Goku hace casi 10 años. Tengo duda el cómo esta niña llamada Temari manejara las cosas. Picoro alza una ceja. ¿Te refieres a Goku? Kamisama niega con su cabeza. Picoro con más duda. ¿Entonces? ¿A qué te refieres, Kamisama? El anciano mientras entrecerraba su mirada al ver la tierra desde el templo sagrado. Me refiero cuando sepa todo lo que ha sucedido durante estos casi 10 años y lo que tuvo que pasar Goku. Picoro asiente con su cabeza. Tienes razón, viejo, pero creo que realmente lo preocupante es qué pasará cuando Liz y Elizabeth se liberen. Sabes de antemano que esas dos son realmente fuertes. Kamisama meditó un poco. Estás en lo correcto, el mundo actualmente está en paz y armonía, pero ¿cuánto tiempo pasará para que la gota derrame el vaso y todo el desastre cubra el mundo como lo vemos? Los dos se quedaron en silencio mientras se perdían en sus pensamientos. Hasta que nuevamente el anciano habla. No podemos intervenir por ahora, solo tengamos fe que Son Goku pueda con esto. Al decir eso empezó a alejarse, pero antes que se marchara por completo se detuvo. Quiero que pongas atención a la situación, cuando veas que la conexión sea más fuerte para hablar con Goku, ve de inmediato con él, ¿entendido? Picoro asintió con su cabeza, mientras observa cómo Kamisama se alejaba. Este nuevamente miró hacia abajo para ver la situación de la Tierra. Son Goku, te estaré esperando. Yorichi miraba con atención cómo Temari contaba lo que había pasado con Goku, aunque omitiendo bastantes cosas. Le alegró bastante ver cómo la chica se ponía alegre, después de que se terminara de reír al contar una anécdota que había pasado con Goku. Temari mientras se secaba una lágrima de su ojo. Jejeje, vaya, creo que necesitaba contarlo. Gracias, Yorichi. Yorichi se levanta del suelo. Descuida, fue agradable escucharte. Este le dio la mano para que Temari se levantara, al cual Temari aceptó. ¿Sabes por qué no vamos a comer? Temari asiente con su cabeza. Conozco un buen lugar para comer, se conoce como Ichiraku Ramen. Ven, vamos. La pareja fue en dirección al restaurante, mientras iban caminando, Temari le mostraba la aldea, a lo cual Yorichi asentía en comprensión. Tardaron aproximadamente 40 minutos en llegar, al hacerlo fueron recibidos por Ayame, la cual con amabilidad los atendió. El par empezó a platicar de cómo había cambiado Suna, las diferentes cosas que había entre Konoha. Su comida llegó y empezaron a disgustarlo en un cómodo silencio. Cuando terminaron, se quedaron algunos minutos en ese lugar para platicar más de cosas triviales. La plática fue interrumpida ya que Shikamaru, Hinata, Tenten e Ino llegaron al lugar. Shikamaru quiso hablar a solas con Temari, a lo cual aceptó, mientras que tanto las mujeres se quedaron para hablar con Yorichi. Shikamaru con preocupación en su voz. ¿Te encuentras bien, Temari? Me preocupé demasiado cuando te fuiste. Temari se sorprendió pero asintió con su cabeza. Sí, ya me encuentro mejor. Shikamaru mientras se recargaba contra la pared. ¿Exactamente qué es lo que sucedió? Temari quedó algunos segundos en silencio. Cuando tomé la mano de Yorichi, sentí una sensación demasiado extraña. Además, cuando lo miré mientras sonreía, pude jurar que estaba viendo a Goku. Shikamaru levantó una ceja, miró a Yorichi el cual estaba hablando con las chicas. Así que, ¿Yorichi te hizo recordar a Goku? Temari mientras se sobaba su brazo. Sí, sé que es extraño, pero fue lo que pasó. Tal vez simplemente mi cerebro me jugó una mal broma. Los dos se quedaron en silencio hasta que Temari abrió sus ojos al sentir como Shikamaru la abrazaba. Entiendo, me alegra que estés bien, Temari. Si necesitas hablar, sabes que estoy para ti. Temari dio una pequeña sonrisa mientras regresaba el abrazo. Yorichi se rascó su nuca al escuchar todas las preguntas que las tres chicas que tenía enfrente le hacían, más específicamente la rubia. Intentó responder las que más pudo, para su suerte Temari junto con Shikamaru llegaron. ¿Eh? ¡Qué bueno que están aquí! Dijo Yorichi mientras se levantaba.
Temari tomada de la mano con Shikamaru. Yorichi, voy a estar con Shikamaru, así que, bueno, sé que eres mi guardaespaldas. Yorichi negó con su cabeza. Entiendo, además, tengo que ir a hablar con alguien. Nos vemos después. El chico se empezó a alejarse del lugar mientras el grupo de Konoha lo miraba. Algunos minutos después, Yorichi se encontraba caminando por algunas calles hasta que pudo ver un edificio grande. Dio un suspiro pesado. Entró y miró algunas personas trabajando. Se acercó a una. Hola, estoy buscando a... ¿Eh? ¿Eres Yorichi? ¿En qué te puedo ayudar? Dijo Rem. Yorichi responde. Bueno, necesito hablar con Serfik. Rem asintió con su cabeza. Ven, sígueme. Yorichi sigue a la mujer. Rem con duda. Vaya, no esperé que vinieras, Yorichi. ¿Sucede algo malo? Yorichi mientras hacía una mueca. Es sobre la nueva temporada de la familia Son. Rem asiente con su cabeza. Por la expresión de tu rostro veo que no son buenas noticias, pero, descuida, Serfik te escuchará. Los dos llegaron a una habitación. Rem entra, Yorichi espera afuera algunos segundos. Rem sale. Serfik te espera adentro. Yorichi asiente. Muchas gracias, Rem. Este entró al cuarto, parecía como cualquier oficina, aunque, con más cosas de anime. ¿En qué te puedo ayudar, Yorichi? ¿Eh? Hola, perdón por llegar tan repentino, pero quería hablar contigo. Serfik asiente con su cabeza. ¿Y exactamente qué querías hablar conmigo? Yorichi mientras se sentaba. Bueno, tenemos que cambiar el plan sobre la tercera temporada. Digamos que, no es lo que esperaban los suscriptores. Serfik levanta una ceja. ¿En serio? Vaya, no pensé que no les gustara. Pero estoy de acuerdo, exactamente qué quieres que haga. Yorichi con los brazos cruzados. En primera, no alargues el fic, sé que tenías planeado hacerlo de 6 capítulos, pero, sabemos de antemano que la familia Son se arruinó desde la segunda temporada. Estaba pensado que con 3 capítulos serán más que suficientes. También, haz que la aparición de Goku será rápida, explica cómo Shikamaru y Temari se enamoraron. Y también que seas más claro con tus ideas. Serfik estaba escribiendo en una computadora. 3 capítulos, sí que se han reducido con el tiempo, ¿eh? Eso está mejor para que la temporada 2 salga más pronto. Yorichi alzó su ceja al ver quién era. Goku de vínculos. Goku asiente con su cabeza. Vine también para hablar con Serfik sobre la segunda temporada, tengo varias ideas. Además, sé que funcionará, la primera temporada resultó bastante bueno. Espero que sí, chico. Yorichi con duda. ¿Y tú eres? Hola, soy Goku, pero, el de demonios Saiyajin, el primero que escribió Serfik. El último dio un suspiro pesado. Yorichi, entiendo tus sugerencias, y lo haré, la tercera temporada solo tendrá 3 capítulos. Goku de vínculos, hablaremos después de tus ideas. Goku de demonios Saiyajin, dile al nuevo que lo veré dentro de una hora, le diré de qué se tratará la nueva película. Como pueden ver, estaré ocupado, así que, pueden salirse. Los tres asintieron con su cabeza. Dejándose caer dio un gran suspiro. ¿Y ahora qué haré? ¿Sabes? Si me hubieras hecho caso desde un inicio, esto no hubiera pasado. Si Hinata era la pareja de Goku, esto no estaría pasando. Serfik hizo una mueca. En vez de regañarme, ¿por qué no me ayudas? Caulifla le da 2 sobres. Son las ideas que tengo para la nueva película. Serfik las abre con curiosidad. Una decía Goku en Nanatsu no Taizai. Goku y Diane. El otro sobre decía Goku en Kobayashi Sanki no Mai Dragon. Carajo. Lugar desconocido. Douma mientras jugaba con sus armas. Así que, Celdris fue asesinado. Ese sujeto Yorichi siento que es. ¿Tú qué opinas? Este con los brazos cruzados. Estás mal, Son Goku está muerto, además, si fuera él, podríamos detectar su chakra. Pero, esa técnica de respiración se me hace algo familiar. Douma con un dedo en su mentón. Ahora que lo pienso, tienes razón, a ver. Pudo aniquilar a todas las lunas inferiores, y casi todas las superiores. Oye, espera, ¿eso no es? El sujeto asiente con su cabeza.
Sí, al parecer ese desgraciado lo tiene. Douma, es mejor que te prepares, vas a ir tú, recuerda, tienes que ir a matar. Al decir eso, empezó a alejarse del lugar. Douma dio un suspiro pesado. Si es lo que pensábamos, voy a morir, pero... Levantó sus hombros. Es trabajo, además, solo de pensar que también, sabrá la carne de esa chica Temari, me hace babear. Algunos días después, Yorichi se encontraba sentado en la sala de la casa de Temari. Habían pasado 3 semanas desde que Yorichi había llegado en la aldea, había conocido muy pocas personas. Hinata, Tenten, Shikamaru, Rogle, Ino, Choji, Sasuke, Kakashi y Jiraiya. No había conocido a más personas, ya que realmente se estaba preocupando por Temari. Había pasado 2 semanas y no había sucedido nada. Su cuervo había revisado toda la aldea en busca de señal de Douma o alguna señal de otro enemigo. Sin embargo, no encontró nada, algo que hacía que Yorichi se pusiera tenso. En estos momentos Yorichi estaba esperando a Temari, ya que la rubia, como un tipo de agradecimiento al estar protegiéndola, le invitó un poco de té. Temari le había preguntado si quería quedarse junto con ella en la casa. Al inicio Yorichi no estaba seguro, ya que no quería que Shikamaru se sintiera incómodo. Para sorpresa de este, el chico con cabellera en forma de piña, no tuvo problema, ya que al final de cuentas, Yorichi era de alguna modo el guardaespaldas de Temari. Además, si los sujetos que querían atacar a Temari eran más fuertes que Celdris, necesitaba que Yorichi estuviera con Temari casi todo el día. Perdón si me tarde, Yorichi. Temari dijo mientras dejaba un plato con galletas y 2 tazas de té. El joven negó con su cabeza con una sonrisa. Descuida, Temari, te agradezco por el té y galletas. Los dos tomaron su bebida, le dieron un pequeño sorbo. Temari mientras miraba a Yorichi. ¿Sabes? No pensé que tú y yo nos lleváramos bien. Yorichi alzó una ceja. Temari se rió. Jejeje, perdón, no te lo tomes mal, solo que, si soy honesta, no soy tan abierta, solo con mis seres más cercanos. Yorichi asiente con su cabeza. Temari mientras tomaba una galleta. Bueno, lo más probable es que tengamos que convivir por más tiempo, me gustaría saber más de ti. Claro, si estás de acuerdo. Yorichi mientras le daba otro trago a su bebida. Claro, no le veo problema. Pero, a cambio me gustaría saber más de ti. Temari alzó una ceja. ¿Más de mí? Ya te conté casi todo de mí. Yorichi tomó una galleta. Tienes razón, pero, me gustaría saber qué hiciste después de la muerte de Son Goku. Temari se sorprendió, y quedó algunos segundos en silencio. No estaba tan segura de si hablar con Yorichi acerca de esa etapa de su vida, pero... miró a Yorichi para estar segura. No era un ninja sensor, pero, pudo sentir el cálido chakra que tenía. Además, sus ojos, demostraban tranquilidad, aunque, a la vez demasiada tristeza, y soledad. Dio un gran suspiro mental, mientras dejaba su té. Está bien, creo que me haría bien contarle a alguien. Pero tú inicias primero. Dijo con una sonrisa. Yorichi respondió de la misma manera. Jejeje, está bien, bueno, supongo que iniciaré desde el inicio. Soy hijo único, mi padre era un espadachín, pero... Después de que Yorichi contara su historia, Temari quedó algunos segundos en silencio, mientras analizaba lo contado. Temari se levantaba para ir por más té y galletas. Vaya, sí que fue una buena historia, la verdad me sorprende que haya sido al mismo templo que Goku. Y dime, ¿crees que si Elizabeth y Lee se liberen alguien pueda derrotarlas? Yorichi con los brazos cruzados. Si soy honesto no tengo ni idea, pero, cuando eso llegara a pasar, sé que habrá personas que las detendrán. Temari mientras regresaba con más comida. Supongo que tú serás uno de ellos. Yorichi asintió con su cabeza mientras tomaba de nuevo su taza. Ya que te conté mi historia, es tu turno, Temari. La rubia se sentó nuevamente mientras meditó un poco. Bueno, hace 8 años, Temari se encontraba sentada en su sillón mientras miraba una foto de Goku y Temari. Los dos se veían bastantes chicos. De hecho, era la foto de su primera cita. ¿Por qué, idiota?
tú me prometiste que siempre estarías para mí. Temari dijo mientras dejaba caer lágrimas, haciendo que cayera en la foto. Había pasado un año desde que Goku había muerto. Temari salía con amigos, y podía seguir con su vida en cierta manera, pero, cuando regresaba a su casa y sentía cómo se encontraba vacía, era, realmente triste. Aunque no quisiera, siempre recordaba cómo Goku llenaba el lugar. Si tenía una misión y regresaba a su casa, estaría Goku esperándola haciéndole de comer, le diría que se fuera a bañar, mientras él terminaba de hacer la comida. Pero, ahora, simplemente nada. Temari se acomodó más en el sillón, tapada con una cobija, abrazó con fuerza una camisa que siempre usaba Goku. Era extraño, pero, era la única manera en la cual podía sentirse cálida. Ya no teniendo fuerza, empezó a cerrar sus ojos poco a poco, quedándose dormida, pero, mientras lo hacía inconscientemente sollozaba. Mientras Temari intentaba de alguna manera superar la muerte de Goku, sus amigos lo pudieron hacer, aunque, en casa de Naruto. El primer mes que Goku estuvo muerto, Naruto no quiso hacer nada, nada de ramen, no salir con sus amigos, dejó de entrenar, ni siquiera hablaba con sus padres, algo que realmente preocupó a ambos. Minato al ver la situación tan difícil y entender cómo era perder a un amigo tan cercano, decidió tener una charla con él. En su sala se encontraba Kusina sentada al lado de Minato, enfrente de ellos se encontraba a un Naruto bastante demacrado. Minato con un tono paternal. Naruto, lo que queremos hablar es sobre Goku. El rubio hizo una mueca, algo que notó Minato. ¿Y qué quieres hablar? Dijo de manera bastante cortante. Kusina con un rostro preocupada. Hijo, no puedes seguir así. Sé que te duele aún la muerte de Goku. A todos nos ha dolido, pero... Naruto se levanta y de manera enojada. ¿Pero qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que simplemente lo deje? Kusina se sorprendió, iba a responder de la misma manera, pero se detuvo al sentir la mano de Minato en su hombro, volteó a verlo y miró en su rostro, así que guardó silencio. Minato se levanta, mira de manera directa a los ojos de su hijo, a pesar de que mostraba gran seriedad, con un tono de voz paternal. Suéltalo. Naruto abre sus ojos con sorpresa, aprieta sus labios, mientras empezaba a sollozar. Había pasado otro año más, Temari poco a poco empezó a intentar retomar su vida, haciendo misiones, de hecho actualmente era la Kunoichi más fuerte que había por debajo de Tsunade y Kusina. Sus amigos intentaban que saliera más, que pudiera salir de ese hoyo la cual la estaba consumiendo. Temari se encontraba en la cocina comiendo en solitario. Dio un suspiro mientras jugaba con su comida. Sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar cómo golpeaban la puerta, se levantó de la mesa y fue a abrirla, alzó una ceja mientras miraba quién era. ¿En qué te puedo ayudar, Shikamaru? El perezoso Nara con sus manos en sus pantalones. Necesito hablar contigo. Ven conmigo. Temari se sorprendió, pero, con curiosidad asintió, tomó sus llaves y salió. Empezó a caminar con Shikamaru. Y bueno, exactamente qué es lo que... Fue interrumpida por este. Observa a tu alrededor. Shikamaru tenía duda a lo que se refería, pero lo hizo. Miró a su alrededor. Notaba cómo las personas compraban sus cosas, ya sea para la comida o otras cosas. Miró cómo los aldeanos charlaban, reían. Los ancianos mientras jugaban shogi, tomando té y platicaban de lo que hicieron en su juventud. Miró como una mujer que se notaba embarazada, observaban desde afuera ropa para recién nacidos. Shikamaru junto con Temari siguieron su camino mientras miraban a su alrededor. Su caminata se hizo más lenta al pasar junto a un parque, en el cual varios niños jugaban, pero Temari puso más atención. Era un grupo de 6 niños. Una niña de 6 años estaba en medio, atrás de ella se encontraba a 2 niñas las cuales fingían estar con miedo.
Delante de ellas, se encontraba tres niños los cuales tenían armas de juguetes Shinobi. La niña que estaba enfrente de las demás, tenía un palo de color rojo, además de tener ropa de color naranja, gritando con seguridad: "Yo soy Goku, no permitiré que ningún malo gane, yo protegeré a todas las personas inocentes". Al terminar, colocó sus manos en su cadera en forma de garra, mientras gritaba: "Kamehameha". Colocó sus manos adelante, al hacerlo, empezó a hacer ruidos extraños con su boca, los tres niños que se encontraba adelante cayeron. Temari miraba con sorpresa. No sabía que jugaban ser Goku. Shikamaru mientras seguía caminando. Los adultos les cuentan historias de Goku, él como peleó contra Gaara en su forma de Shukaku. Cuando se enfrentó contra Picoro, como derrotó a Akatsuki y a Celdris. Los niños ven a Goku como una figura a seguir. Temari se sorprendió más, siguió mirando como los niños continuando jugando. La pareja seguía caminando hasta llegar a un hospital. Temari iba a preguntar, pero se cayó al ver que Kurenai salía con una niña de aproximadamente de 3 años tomadas de la mano. Las dos se miraban con felicidad. ¿Eh? Hola chicos, ¿cómo están? Temari saliendo de su sorpresa. Hola, Kurenai sensei, sí que ha crecido Mirai. La niña saludó de forma alegre. Kurenai miró a Temari, notando que no estaba bien. Miró de manera cálida a la rubia. ¿Sabes, Temari? Nos gustaría a Mirai y a mí que nos fueras a visitar. ¿Qué te parece si mañana vas? Haré galletas de chocolate. Temari se sorprendió un poco, pero sonrió al notar las intenciones de su sensei. Jejeje, muchas gracias Kurenai sensei, le prometo que iré. Después de unos minutos donde platicaron, la madre junto con su hija se marcharon. Temari mirando a Shikamaru. ¿Por qué? El Nahara mientras sacaba un cigarro y lo prendía. Quería que vieras, que pudieras abrir tus ojos. Temari con una ceja levantada. Shikamaru sigue. ¿Sabes? Asuma murió, Kurenai no tiene más a su pareja, y esa pequeña no sabrá lo que es sentir el abrazo de un padre. Pero, a pesar de eso, las dos siguen. ¿Y sabes el por qué aún pueden seguir? Temari pensó. Por su voluntad. Shikamaru dejó salir un poco de humo de su cigarro. Tal vez, pero, es porque aún siguen con vida. Ese ataque a Konoha hace más de 2 años, pudo terminar con todos nosotros. Si no hubieran sido por los Akatsukis, hubiera sido por ese sujeto Celdris. No hay que ser muy listos para saber que, si alguno de esos hubieran seguido con vida, Konoha no hubiera existido. Temari con algo de fastidio. ¿A qué quieres llegar? Shikamaru miró a Temari. Que Goku no murió para que te lamentaras. Goku como Asuma sabían de antemano los riesgos de ser un ninja, pero, aún así, dieron todo de sí, para proteger a la nueva generación, y traer paz. Gracias al sacrificio de Goku, hizo que Mirai, pudiera tener una vida en paz, pudiera sentir el cariño de su madre. Sentir que es hacer amigos. Lo conocí desde que éramos niños, perderlo, fue, muy duro, pero, tenemos que seguir para darle un honor al sacrificio que hicieron los demás. Temari pensó lo dicho por Shikamaru. Recordó cómo los niños jugaban, los ancianos charlaban, entre otras cosas. Guardó silencio, pero dio una pequeña sonrisa. Jejeje, gracias Shikamaru. Shikamaru mientras terminaba su cigarrillo. Es un poco fastidioso, pero me alegra. Temari terminaba de narrar. Yorichi tenía un rostro pensativo, como una sonrisa. Ya veo, ¿y cómo es que ustedes se hicieron pareja? La rubia mientras tomaba otra galleta. Bueno, si te soy honesta, nos tomó mucho tiempo para hacerlo, pero creo que desde que Shikamaru me enseñó lo que el sacrificio de Goku hizo que lo viera diferente, ya no lo miraba como ese ninja perezoso. Tuvieron que pasar varias citas para que él y yo por fin fuéramos novios. Yorichi asintió con una sonrisa. Me alegro por ustedes. Los dos siguieron platicando de temas triviales. Yorichi sintió un escalofrío en su espalda. Este abrió sus ojos y rápidamente cargó a Temari de forma nupcial. La rubia se sorprendió, pero, antes que pudiera decir algo, el lado derecho de la casa fue destruida. Yorichi protegió a Temari, recibiendo todo el daño de la explosión. Después de unos segundos, Yorichi dio un gran salto afuera de la casa. Dejó que Temari estuviera de pie. Temari abrió sus ojos. Pero Kimier... Yorichi mientras sacaba su katana.
Te marí, colócate atrás de mí. Sal de una maldita vez. Yorichi miraba con gran seriedad a la luna. ¿Por qué viniste, luna superior número 2? Douma mientras saca sus abanicos. Bueno, simplemente no me pude resistir a probar a esa mujer atrás que tienes atrás, Yorichi. El espadachín hizo más fuerte su agarre. Temari, no te involucres en esta pelea, ¿entendido? Temari asintió con su cabeza. Yorichi miraba con gran seriedad. Hizo un suspiro pesado y fue en atacar a Douma. Pero, para sorpresa de este, Douma desapareció. Barre Nanjing Garden. Una serie de 8 a 10 ataques sucesivos generados por los abanicos de Douma, los cuales crean ráfagas de ataques afilados, fueron tras Yorichi. Este último rápidamente se sustituyó con un tronco de madera. Apareció atrás de este. Octava postura. Inmensa bruma llameante, fue contra Douma, lanzó un corte, pero... Frozen Lotus. Douma creó varios lotos de hielo para atrapar a Yorichi. Yorichi, al ver que no podía sustituirse con algo o un clon. Cuarta postura. Parelio Arco Iris, empezó a esquivar a los pedazos de hielos mientras parecía que danzaba. Yorichi por fin se acercó en donde estaba Douma. Primera postura Vals. Yorichi dio un corte en horizontal, el cual fue bloqueado por Douma gracias a sus abanicos. Duodécima postura. Vals flameante. Hizo un combo de dos golpes que combo con un corte vertical y terminó con uno horizontal. El cual Douma no pudo bloquear a tiempo, por consiguiente su mano derecha fue cortada. Yorichi siguió con el ataque. Segunda postura. Cielo azul, giró su cuerpo generando un corte de 360 grados. Douma intentó esquivarlo pero no pudo, por lo que el ataque pudo cortar la mitad de su cuerpo. Al ver el inminente peligro dio un gran salto, pero mientras lo hacía. Rime, Water Lily Bodhisattva, es la técnica más fuerte que tenía Douma. Creó una gran estatua de hielo para terminar con Yorichi además, la cual también puede congelar a los oponentes. Yorichi abrió sus ojos tan grandes como pudo al ver la técnica. Sexta postura. Sol abrasante, este creó un vórtice de fuego para cubrirse de los ataques. Tuvo que repetir de manera consecutiva la sexta postura debido a que Douma no le dejaba de lanzar ataques. Entrecerró su mirada para buscar una pequeña apertura, y lo hizo. Este se sustituyó por un clon de sombra. Mientras se acercaba este murmuró. Decimotercera postura, Yorichi realizó continuamente las 12 posturas de la respiración solar de forma repetitiva para aumentar la precisión y la agilidad de sus movimientos. Douma no se había dado cuenta que Yorichi se había sustituido, así que, abrió sus ojos al darse cuenta que era un clon. Miró hacia atrás, pero, ya era tarde, Yorichi había terminado, con gran agilidad cortó en pedazos a Douma, más en específico la cabeza. Douma abrió sus ojos tan grandes como pudo al sentir como su cabeza empezaba a caer. Miró con enojo a Yorichi. Mientras el cuerpo de Douma caía, la estatua de hielo que había creado se hizo pedazos pequeños. Yorichi dio un gran suspiro pesado mientras guardaba la katana en su funda. Se acercó a Temari, la cual estaba asombrada por el combate, aunque, si era honesta, apenas pudo verla. ¿Te encuentras bien, Temari? Temari saliendo de su asombro. ¿Eh? Si estoy bien. En ese momento el Hokage junto con algunos ninjas vinieron al lugar para ver qué había pasado. A lo que Yorichi contó. El espadachín se encontraba ayudando en reconstruir la casa de Temari, en el lugar se encontraban algunos amigos de la misma. Yorichi había cargado bastante escombros, el cual lo sacó al patio y lo eliminó con la segunda postura. Había pasado 3 días desde el ataque de Douma, le sorprendió mucho que las cosas avanzara de esa manera, si sus cálculos no están mal, será en una semana o menos para que se pudiera enfrentar a la primera luna superior. Dejando sus pensamientos regresó a la casa. Vio como la gran mayoría de amigos de Temari estaba ayudando, la casa representaba muchas cosas, pero, entre todos se podrá reparar. Temari se acercó a Yorichi. Yorichi, te quiero presentar a alguien. Ella es Jine-san, la madre de Goku. Yorichi se volteó para ver a Temari junto con Jine. Este extendió su mano. Es un gusto conocerla, Jine-san. Mi nombre es Yorichi. La mujer mayor correspondió el saludo. Un gusto en conocerte, Yorichi, soy Jine. La peli negra tomó su mano.
Miró detalladamente a Yorichi. Abrió un poco sus ojos, pero Temari no notó. Sus ojos brillaron en señal de que iba a llorar. Yorichi, al notar eso, rápidamente con su mano la cual tenía con Jin la alejó y empezó a rascarse su nuca. Jejeje, creo que si vamos, o si no los demás empezarán a reclamar, jejeje. Jin miró a otro lado mientras apretaba su labio con sus dientes. Temari levantó una ceja, iba a preguntar, pero se asombró al ver que del ojo izquierdo de Yorichi empezó a salir sangre. Yorichi, tu ojo. Jin volteó para ver. El joven se asombró un poco, se tocó su ojo y notó que sangre salía. Se puso un poco serio, pero rápidamente cambió a su actitud. Descuida, es una herida antigua, cuando me enfrente a una luna superior me quede con esta, a veces me sale sangre, pero, tranquila, solo necesito un poco de descanso. El enfrentamiento que tuve con Doma hizo que la herida apareciera. Si me disculpan, ir a tomar un pequeño descanso. Temari mientras asentía con su cabeza. Sí, descuida, ve a descansar. Nosotros terminaremos. Yorichi hizo una pequeña reverencia. Fue un gusto en conocerla, Jin-san. Nos vemos en otro momento. Al decir eso, el joven desapareció dejando algunas partículas de fuego. Jin tenía un brillo en sus ojos mientras miraba las partículas que había dejado Yorichi. Con este último, había llegado a una habitación, su ubicación era desconocida, aunque solo muy pocos conocían el lugar. Yorichi se hincó en el suelo mientras escupía sangre de su boca. Está sudando y temblando por el dolor que tenía, apretó sus puños mientras gritaba por el dolor. Vaya, eso sí que debe de doler. El quien había dicho eso, era Picoro, el cual se encontraba recargado contra la pared. Poco a poco se levantaba el joven, mientras lo hacía algo de sangre caía de su cuerpo como pedazos de un material extraño. Al estar completamente incorporado intentó recuperar su respiración. Picoro, separándose de la pared, se acercó en donde estaba el joven. ¿Quieres una semilla del ermitaño, Goku? El Son con los ojos cerrados se comía la semilla del ermitaño. Picoro solo observaba, Goku dio un gran suspiro al tragar la semilla. Carajo, cómo duele. Me alegra en verte de nuevo, Picoro. Goku dijo mientras se levantaba y hacía que sus músculos se estiraran. Picoro asintió con su cabeza. Hace 8 años que no nos vemos. Me asombra que Yorichi pudiera acabar con casi todas las lunas, solo queda una. Goku confirmó con su cabeza. Es cierto. Los dos quedaron en silencio, hasta que el verde habla. ¿Y cómo llevas la situación, con respecto a Temari? Goku se sorprendió un poco, pero dio un suspiro mientras daba una sonrisa triste a Jeje, supongo que bien. ¿Ver a la mujer que amas con otro? ¿Ver cómo las personas más cercanas a ti sufrieron por ti, es normal, no? Decía eso mientras algunas lágrimas salían de sus ojos. Creo que mi madre ya se dio cuenta. Picoro se asombró. ¿Y por qué lo dices? El Son, mientras se secaba las lágrimas con su manga, respondió. Lo vi en su mirada, ese destello de asombro, alegría y tristeza. Dio una sonrisa triste. Carajo, como me hubiera gustado abrazarla en ese momento, pero se detuvo de golpe mientras hacía una mueca. Picoro asintió con su cabeza. Goku, nos queda poco tiempo para que Liz y Elizabeth se liberen. El Son dio un suspiro mientras se pasaba su mano en la cabellera. Lo sé, sé que nos queda menos de un año, y aún no estoy seguro si podré derrotarlas. Se sentó en una silla que tenía. Picoro solo se recargó junto con la pared. Descuida, Kamisama tiene fe en ti. Los dos quedaron nuevamente en silencio. Y dime, ¿cómo crees que reaccione Temari al saber que eres tú? Goku cruzó los brazos mientras meditaba. No estoy tan seguro, lo más probable es que me quiera golpear. Jejeje, tiene un carácter muy fuerte, por eso me gusta. El sujeto verde solo miraba. No comprendo demasiado los sentimientos de las personas, pero sé que si le explicas lo que realmente pasó, sé que entenderá. Goku quedó en silencio, mientras recordaba cómo había iniciado todo. Que le avise a mi papá. Con Goku.
Este no solo se había alejado del restaurante, sino que de Konoha, estaba afuera de esta. El Son caminó hasta que se percató que llegó a un valle. Goku empezó a caminar en círculos, y con enojo en su voz. ¿De qué iba a servir? No cambiaría nada. No se puede cambiar el pasado. Este miró al cielo y gritando, con tristeza. ¡Dijiste que siempre estarías cuidándome! Pero no es cierto. Todo es por mí. Es mi culpa. Es mi culpa. El Son empezó a llorar y cayó de rodillas. ¿Por qué le dije eso a Temari? Yo, no quiero dañarla. En ese momento una voz muy gruesa se escucha. O tal vez sí, pequeño mono. El Son abrió sus ojos y se percató que estaba dentro de su mente. Hizo una mueca con su boca al saber en dónde estaba. La voz nuevamente se escucha. ¿Qué pasó, Saiyajin? Hace tiempo que no hablamos, desde que Celtris te mandó a ese lugar tan extraño. El Son con seriedad. Osaru. Volteó, vio a un mono enorme dentro de una jaula, los barrotes eran enormes, y en el medio de este se encontraba un papel. Goku con seriedad. ¿Qué quieres? Osaru mientras cruzaba los brazos. ¿Qué yo? ¿Qué quiero? Más bien, ¿qué quieres tú? Goku quedó confundido. El gran mono sigue. Sé que necesitas mi ayuda, puedo sentir tu odio crecer, tu ira. Goku al saber lo que quería el gran mono, se puso en guardia. Sé lo que quieres y ni creas que te voy a liberar. Osaru dio una sonrisa. Jejeje, mocoso, tú me necesitas más a mí que yo a ti. O dime, ¿acaso quieres que tu amada aldea sea destruida por los Akatsuki? ¿Te imaginas que lo que le pasó a Roshi le suceda a, no sé, como por ejemplo a Minato, a Kushina, a Naruto? ¿Qué tal tu madre, o no ya sé? ¿Te imaginas ver muerta a Temari frente de ti? Osaru dijo con burla y seriedad a la vez. Pero, ¿qué no recuerdas? ¿Recuerdas la visión que viste en aquel palacio? ¿No crees que es una premonición? Goku solo tenía la mirada baja. Sus pensamientos estaban revueltos, no podía pensar con claridad. Osaru sigue. ¿Te imaginas que tú hubieras tenido mi poder cuando peleabas contra los Akatsuki? El maestro Roshi aún estaría con vida. Osaru aprovechó el estado mental del Son. Este sigue. Vamos, si quieres proteger a tus seres queridos, solo quita esta hoja, y yo te daré mi poder. Goku levantó su rostro, y había cambiado ligeramente. Sus ojos habían cambiado por unos rojos color sangre, mientras que su pelo se había hecho algo más salvaje. Como si no tuviera alma, caminó hasta la jaula de Osaru, el gran mono solo miró con una sonrisa. Este siguió, hasta quedar enfrente de la jaula. El Son colocó su mano en el papel, este comenzó a jalarlo. El gran mono solo miraba con alegría y entusiasmo, pero... El Son fue alejado hacia atrás. Goku retomó el control. ¿Qué? ¿Tú quién eres? El gran mono con ira. ¿Eres tú? Maldito. La visión de Goku aún no enfocaba bien. El extraño, con un tono de voz tranquilo. Vaya, sí que has crecido bastante, Goku. El Son abrió más los ojos y con duda. ¿Qué, Goku? ¿Cómo es que tú sabes mi nombre? El extraño con una pequeña sonrisa. ¿Y cómo no saberlo? Después de todo eres mi hijo. El Son con sorpresa. Papá. Goku se asombró y se levantó de inmediato a ver a su padre. Papá. ¿Qué? ¿Cómo es que estás aquí? Bardock miraba a su hijo, Osaru rugió haciendo que el más joven se tapara los oídos. ¿Sí que hace ruido? No. Tronó sus dedos y aparecieron en un hermoso jardín, Bardock empezó a caminar, se sentó encima de una piedra, el Son al ver eso, imitó la acción de su padre. Se sentó al lado de este, era un hermoso lugar, si era honesto Goku. Bardock con los brazos cruzados. ¿Cuántos años tienes? Goku se sorprendió un poco, pero, responde. Cumplí 16 años. Bardock asintió con su cabeza, volteó y miró con una cálida sonrisa a su hijo. Jejeje, eres muy parecido a mí. Goku se rascó su nuca mientras daba una sonrisa. Bardock cambió rápidamente de actitud a una seria, a lo cual Son Goku imitó. Hijo, me gustaría decirte que estoy aquí para ver cómo ha ido todo, pero, tengo que hablarte de lo que pasará en un futuro.
Pude ver todos tus recuerdos, y vi que también fuiste a ese templo. Antes que interrumpas, sí, también fui yo, fueron algunos meses después de que el Kyuubi escapara. Minato me había mandado a una misión típica de asesinato, la completé con facilidad. Me quedé acampando una noche, todo iba con normalidad, pero, todo cambió cuando escuché algunos cantos extraños. De alguna manera extraña, mi cuerpo hacía que me moviera al origen de estos, después de unos minutos llegué. Era la entrada de un palacio en ruinas, me extrañó, ya que había pasado en ese lugar con anterioridad y no estaba. Con precaución entré, tuve que dar un poco de sangre, ya que había un sello, cuando se abrió, vio lo que tuviste. Incluso toqué la misma piedra que tú, pero, a diferencia tuya, no desperté ese ojo, sino que, hice que algo recuperara su energía. Ese era Osaru. Por el momento no vi nada, aunque, empecé a escupir sangre, y me sentí mal. Me quedé desmayado algunas horas, cuando desperté aún me sentía mal, al no ser un ninja médico, decidí ir a Konoha para que Tsunade me revisara. Cuando llegué, fue de inmediato al hospital. Tsunade me revisó, y detectó mi chakra había sido contaminado, haciendo que el chakra extraño me estuviera matando. Minato, Hine, Kusina y Tsunade me preguntaban qué me había pasado, pero, cuando intentaba recordar me dolía demasiado la cabeza, y empezaba a escupir más sangre. Al ver eso, todos decidieron en simplemente dejar de averiguar cómo había sucedido. Mi muerte se acercaba poco a poco. Solo pensar que tendría que dejar a tu madre y a ti solos, porque toqué esa maldita cosa. Bardock dio un suspiro pesado mientras seguía. Pero, todo eso cambió, un día como cualquiera Osaru atacó a la aldea. Al parecer el chakra que se había combinado con el mío, era el de él. Con varios ninjas junto con Minato, intentamos detenerlo, incluso sellarlo como con el Kyuubi, pero, no funcionó, incluso el tercer Hokage, saltó y realizó el sello de la parca, sin embargo eso no funcionó. Suena extraño, pero, en mi cabeza recordé todo, incluso, pude ver cómo sellarlo. Pero, si lo hacía, el contenedor tendría mayor chakra que los demás, mayor resistencia, en pocas palabras, le daría un gran aumento en sus habilidades, sin pensar en nadie más, fue en ti, mi hijo. Un padre tiene que tener toda la confianza en su hijo. Bardock con discreción miró a su hijo, el cual tenía toda su atención. Pude sellar con éxito, pero, al hacerlo, consumí todo lo que tenía, por lo que morí. Sé que tienes demasiadas preguntas, así que... dijo para que Goku dijera sus preguntas. Este meditó algunos segundos cuando finalmente habló. ¿Qué es Osaru? Bardock miró el paisaje que tenía enfrente. Osaru es la creación de Liz, la segunda hermana. Este fue creado para exterminar a los seres humanos, pero, el hijo de Elizabeth lo pudo derrotar, aunque, murió. Liz, para que Elizabeth no se enojara con ella, mintió diciendo que habían sido los humanos. Osaru quedó agotado por miles de años, hasta que por mi culpa despertó. Realmente es energía pura, no tiene conciencia de sí mismo, puede comportarse como su energía se encuentre. Cuando lo sellé, era bastante densa y oscura, por lo que su actitud es como la que conoces, pero, si lo hubiera sellado con una energía más limpia, su actitud sería más positiva. Es lo que pasó con Goku y Yamoshi, estos les dieron energía positiva, por lo que Osaru trabajó con ellos. Su única función es asesinar a los humanos. Goku asintió con su cabeza, cruzó sus brazos para meditar. ¿Quiénes son Elizabeth y Liz? Bardock respondió. Son hermanas gemelas, aunque, Elizabeth nació algunos minutos antes. Estas pertenecían al clan de las diosas, era un clan muy fuerte, pero, al ser tan poco a poco se fueron extinguiendo. Las dos crecieron con diferentes ideales, Elizabeth tenía la fe en que los humanos pudiera dejar sus diferencias, que con el pasar del tiempo se crearía la paz, y que a pesar de que hubiera guerras, conflictos, el sol siempre se alzaría por encima de la oscuridad. Liz, pensaba de una manera diferente, ella pensaba de que la única manera de traer paz era con miedo, someter a los seres inferiores que eran los humanos, ya que ella había visto cómo entre los mismos humanos se mataban, ella sabía que los seres humanos necesitaban a alguien que les ordenara qué hacer, si no, ellos se dirigirían a la destrucción. Las dos buscaban el mismo objetivo que era la paz, pero, con diferentes medios. Pasaron varias décadas, las cuales, cada hermana dirigía a la humanidad como ellas pensaban que era lo correcto. Hasta que, bueno, el hijo de Elizabeth murió y ella se volvió peor que su hermana.
Fueron tiempos en los cuales los humanos eran asesinados de manera cruel, hasta que un sujeto las detuvo. Su nombre era Yorichi Tsuhikuni, era nieto de Elizabeth. Su hijo no había sido asesinado cuando era un niño, ya era todo un hombre. Antes de perecer, se había enamorado de una mujer, la cual era perteneciente de un clan que apenas estaba surgiendo, el cual era el clan de los Saiyajines. Cuando el hijo de Elizabeth murió, la pareja de este crió en escondidas a su hijo Yorichi, para que no fuera encontrado por las dos mujeres. Al saber que sin importar lo que pasara, Yorichi se encontraría con su abuela, así que decidió entrenarlo. Pasaron años hasta que Yorichi, a sus 26 años, siendo un adulto joven, frenó a las dos hermanas. Bardock, al ver la cara de asombro y confusión de su hijo, siguió. Si te preguntas el cómo le hizo, bueno, tomó a Osaru, al ser descendencia de Elizabeth, pudo controlar su poder, gracias a su poder pudo despertar dos. El primero, una técnica con la espada, llamada respiración solar, en sí, es una técnica de espada la cual usa la energía que utilizan el clan de las diosas. Al usarlo en su mayor potencial, en sus dos ojos aparece el símbolo de este clan. Y además, ese chico pudo convertirse en el legendario Super Saiyajin. Con todo ese poder, estaba al par de las dos, mas sin embargo, no era más fuerte. Con ayuda de los primeros Uzumakis que existían, pudieron sellarlas, haciendo que por bastante tiempo hubiera paz. Yorichi se encargó de que el clan de los Saiyajines y Uzumaki crecieran. Goku quedó en silencio mientras meditaba la información. Entiendo, pero, ¿qué tiene que ver Celdris en esto? Bardock de la nada sacó un cigarro. Celdris pertenece a un grupo el cual se llaman las 12 lunas. Cada una de estas fueron creadas por un sujeto llamado Muzan, aunque no sé si es hombre o mujer. Bueno, ese tal Muzan fue creado por la última descendencia de Liz. Sí, también Liz tuvo dos hijas, aunque ellas las escondió sin que su hermana se diera cuenta. Muzan creó a las 12 lunas para buscar piezas del sello, en donde se encuentran Liz y Elizabeth. Goku asintió con su cabeza, inhaló y suspiró pesadamente. Y por último, ¿qué mierda tengo que ver con todo esto? Bardock miró a su hijo y alzó una ceja. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Goku negó con su cabeza rápidamente. Bardock dejó salir un poco de humo. Fácil, eres la descendencia de Yorichi, a diferencia mía, tú pudiste activar tu gen por parte de Yorichi. ¿Recuerdas que el hijo de Elizabeth tuvo un hijo con una mujer del clan Saiyajin? Además, eres el contenedor de Osaru, por lo que las similitudes con Yorichi son más fuertes, aunque, por el momento no lo sabes usar al 100%. Bardock se levantó, a lo cual Goku imitó. Me gustó charlar contigo, hijo. Goku sorprendido. Espera, ¿qué? ¿Ya te vas? Bardock mirando a Goku. Ya, pero, tal vez nos volveremos a ver. Este miró a su hijo. ¿Sabes? Me hubiera gustado ver cómo te transformabas de un niño a hombre. Este se acercó para abrazar a Goku, este se sorprendió pero, con una sonrisa correspondió el abrazo. Los dos se separaron, Bardock se estaba haciendo transparente. Hijo, cuando encuentres a esta persona habla con ella, él sabe lo que sucederá después, descuida es de confianza. Al decir eso, desapareció, pero, le dejó entre las manos de Goku una foto. ¿Por qué lo dice Kakashi? Kakashi sentándose. Bueno, Hokage-sama me contó sobre lo que pasó en el restaurante. Goku dio un suspiro pesado. Kakashi dejando de leer su libro. Goku, ¿por qué no hablas con Temari? Goku sobándose su cuello. No es tan fácil, Kakashi. Yo, no sé qué decir. Si soy honesto, desde que Temari ha estado conmigo, nunca ha tenido una vida tranquila. Kakashi responde. Tienes razón, pero, ella ya sabía de antemano eso, y aún así, decidió estar a tu lado. Goku agachando su cabeza. Lo sé, pero, yo. Kakashi con un tono de voz tranquilo. Las personas continuamente se hieren unas a otras, es comprensible el por qué se duda tanto, pero, vivir sin ser capaz de confiar en nadie, es lo mismo que vivir sin sentir el amor de los demás. Goku quedó pensativo algunos minutos. Este se masajeó el ceño fruncido. Iré a tomar algo de aire. Kakashi asintió con su cabeza.
Goku salió a caminar, este vio un puesto en la calle, vendía varias cosas, dulces, refrescos, revistas, entre otras cosas. El Son vio una cajetilla de cigarros. Supongo que si mi mamá no se entera, todo estará bien. El Son se acercó más. Buenas noches, ¿me podría dar esa cajetilla de cigarros? La vendedora se le vendió el producto con amabilidad. El Son caminó por las calles del pueblo, mientras fumaba un cigarro. Este vio a unos sujetos con capucha que estaban corriendo, uno de estos chocó con el Son. Los sujetos brincaron hacia los techos. El Son con una cara póker. Esos hijos de... El Son los siguió rápidamente, ya que le habían robado su cartera. Goku los había seguido, pero, los perdió. Mientras tanto con el grupo. Estos habían llegado a una casa, tocaron. Mencionaron una contraseña y los dejaron entrar. El grupo consistía de dos chicos y una chica de aproximadamente 20 años. La chica menciona. Jejeje, y se supone que era un ninja de Konoha. Fue fácil quitarle su cartera. Los otros dos igual se rieron y pusieron una cara póker al ver la cartera del Son, ya que esta era una tortuga kawaii. Uno de los hombres habla. Vaya, no me esperaba ese diseño. Sí, lo sé, pero a mí me gusta. Los tres chicos abrieron los ojos, ya que el Son apareció atrás de la chica con un kunai en su garganta. La chica sorprendida. Pero, ¿cómo? El Son con una sonrisa. Jejeje, ¿en serio crees que los perdí? Solo hice que me mostraran su base. En ese momento otras 10 personas, con el mismo tipo de ropa aparecieron. Estos sacaron unas espadas. El Son ya harto. Deben de saber que ustedes nunca me ganarán. En ese momento se escucha una voz algo más gruesa. Son Goku, me disculpo por lo que ha sucedido. El Son volteó guardando su kunai. Y con sorpresa. ¿Tú? Goku con sorpresa al ver el líder del grupo. Tú, eres Vegeta, ¿cierto? Un hombre algo bajo de estatura asintió, parecía tener 35 años de edad. Supongo que Bardock ha hablado contigo, ¿no? Goku asintió con su cabeza. Vegeta hizo una señal con su mano, al hacerlo todo el grupo guardó sus armas y se empezaron a alejar. Disculpa por eso, pero, fue la única manera en que se nos ocurrió que vinieras. Sígueme. El Son tenía dudas, pero, siguió al hombre. Los dos llegaron a un cuarto, en donde se podía notar que había muchos libros, tenía un escritorio, encima de este se encontraba varios libros como papeles, además, de una foto, la cual se encontraba el hombre, junto con una mujer con el pelo color verdoso, además de dos niños. Vegeta se sentó, a lo que Goku imitó. ¿Eh? Bueno, mi padre me contó algunas cosas, pero, ¿exactamente quién eres? Vegeta se cruzó de brazos. Soy Vegeta, el líder actual del clan de los Saiyajines, pero, nuestro clan a diferencia de los demás, tenemos un propósito en específico, es evitar que Liz y Elizabeth se liberen. Nos encargamos de aniquilar a las 12 lunas. Goku con una ceja levantada. Ya veo, pero, supongo que no han tenido tanto éxito, ¿eh? Me refiero que aún está con vida Celdris. Vegeta negó con su cabeza. Existen más ramas de las 12 lunas, las que tú conoces son las principales, sin embargo existen más, las cuales se extienden por varios lugares. Sé que tienes muchas dudas, así que, dímelas. Goku quedó pensativo algunos segundos. Bueno, al ser tú el líder del clan de los Saiyajines, exactamente quién es Freezer, cuando era un niño me enfrenté a Picoro, quedé muy mal herido pero, un sujeto llamado Meliodas, me ayudó a recuperarme, además, de explicarme algunas cosas de mi clan. Vegeta quedó sorprendido. Meliodas. Hace tiempo que no escuchaba ese nombre. Goku con duda. ¿Lo conoces? Vegeta sintió con su cabeza. Ese es el nombre de la luna superior número 1. Goku al escuchar eso se sorprendió. ¿Qué? 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 ¿Me estás diciendo que la luna más fuerte me ayudó a recuperarme? El hombre más grande asintió con su cabeza. Aunque, no debes de sorprenderte, Meliodas es aliado nuestro, gracias a él, hemos evitado que las demás lunas tuvieran éxito en su plan. Vegeta notó la cara de duda en el rostro del hombre más joven, así que empezó a explicar. Meliodas fue perteneciente al clan de los Uzumakis, aunque, se sentía más un Saiyajin, se convirtió en un demonio debido a que Muzan, el líder de las lunas lo engañó, la verdad, a él nunca le ha gustado mencionar ese punto de su vida.
al enterarse que había sido engañado, y al saber de antemano que no podría vencer a Musan, decidió ser un infiltrado para nuestro clan. Los dos quedaron en silencio hasta que el Son nuevamente preguntó. Meliodas, mencionó algunas cosas. Primero un sujeto llamado Ofrecer, un grupo llamado Mandamientos, además, dijo muy poco el cómo el clan Saiyajin y Uzumaki perecieron. Vegeta dio un suspiro pesado. Esto será algo largo, pero, intentaré hacerlo lo más ligero posible. Ofrecer, es un tipo muy fuerte, demasiado si te soy honesto, actualmente lo conoces como Musan. Goku iba a preguntar, pero, lo detuvo Vegeta. Ofrecer es el nieto de Liz, no tengo ni idea de cómo es que pudo sobrevivir por tanto tiempo. Si te preguntas, no, Goku y Amos y no lo pudieron vencer, solo lo debilitaron a tal punto que se tuvo que esconder. Los 10 mandamientos fueron el primer grupo de las 12 lunas, que, como las actuales, su objetivo era romper el sello. Y sobre cómo se extinguieron el clan Saiyajin y Uzumaki. Meliodas tiene que ver con eso. Meliodas era un joven bastante amable, el cual se había enamorado de una joven, esta chica no pertenecía a ningún clan, era un civil común, los dos tenían una relación bastante agradable, de hecho, los dos iban a ser padres, el mismo día que la chica iba a dar a luz, sucedió ese accidente. Un grupo de Saiyajines con algunos Uzumakis empezaron a discutir, fue tal su discusión que empezaron a combatir. En ese combate tuvo varias consecuencias, la peor, la chica junto con su bebé murieron. Meliodas abrazó el cadáver de su amada y bebé durante 7 días enteros, hasta que, ese sujeto, apareció. Ofrecer o Musan como te guste decirle. Le ofreció darle un gran poder para vengarse de los Saiyajines como Uzumakis, este al estar consumido por la tristeza y furia aceptó, fue como se convirtió en la primera luna superior de esta nueva generación, su poder era tal, que, superaba con creces a un Kage, sin compasión asesino a todos que estuviera en su camino, muy pocos Uzumakis y Saiyajin se salvaron. Te mencioné hace un momento que Meliodas se había dado cuenta que había sido engañado. Bueno, Musan había controlado la mente de los Saiyajines y Uzumakis que empezaron a combatir, ya que él había visto el potencial que tenía Meliodas, pero, solo necesitaba un pequeño empujón para que se dejara consumir en la oscuridad. Supongo que te salvó, debido a que se vio reflejado en ti, además, ser el portador de Osaru. El Son quedó pensativo. Dio un gran suspiro mientras se sobaba sus ojos. Bien, creo que ya entiendo el pasado, pero, ¿qué sucederá? Vegeta mientras se acomodaba en su sillón. Goku, es donde realmente se pone serio, y antes de iniciar, no me interrumpas. El más joven asintió. Al ver esto siguió. Goku, tendrás que morir. Es más que un hecho que ese grupo llamado Akatsuki irá tras Konoha, tú te enfrentarás a estos, sé de antemano que tú, podrás vencerlo, pero, Celtris al ver tu estado tan debilitado, querrá capturarte. Tú ya despertaste tu gen por parte de Yorlichi, por lo que tienes sangre de Liz y Elizabeth. Incluso si tienen todas las piezas, se necesita sangre de quien las encerró, o sea, necesitan sangre de Yorlichi. Por lo que, cuando te enfrentes con él, dalo todo, incluso ve a morir, lo más probable es que Bardock haya convencido a Osaru para que pueda trabajar contigo. Antes de que te marches, te colocaré un nuevo sello, pero, este con energía positiva para que Osaru lo asimile. Ahora bien, si te preguntas, ¿qué pasará cuando tú mueras? Renacerás, y no renacerás como un niño, sino que, renacerás en el cuerpo de Yorlichi. Cuando murió Yorlichi, el clan Saiyajin mantuvieron el cuerpo de este escondido en excelentes condiciones. Cuando tú mueras, entre comillas, tu alma junto con la energía de Osaru irán al cuerpo de Yorlichi. Descuida, cuando tu alma entre, tomará el cuerpo de tu edad, de un joven de 17 años. Pero, no todo es perfecto Kakaroto, digo Goku, eso lo dice mi versión verdadera. Cuando tu alma entre al cuerpo de Yorlichi, no podrás interactuar tú, sino que será una nueva conciencia. No podrás comunicarte con tus amigos, tu familia, la única manera de hacerlo es cuando puedas activar tu ojo del lado derecho. Pero, será muy difícil de hacerlo. Tú Goku, estás consciente de lo que sucederá, sin embargo, no podrás hacer nada, para que me entiendas, serás como un Bijú encerrado, pero, a diferencia de estos, tu encierro tendrá un objetivo específico, y es entrenar. En el sello que se te colocará tendrá muchas cosas para tu entrenamiento, como el poder aumentar la gravedad, tener enemigos de práctica, entre otras cosas.
Si te preguntas qué hará Yorlishi, bueno, le daremos el objetivo de cazar a las 12 lunas. Goku estaba pensativo, iba a morir, además de que le daría vida a un nuevo cuerpo, pero este no podría interactuar con las demás personas, eso, era demasiado para él, pero tenía otra duda. Si eso pasa, quiere decir que las 12 lunas desaparecerán, pero si entrenó es porque Liz y Elizabeth se liberarán. Vegeta sintió con su cabeza. Exterminado a las 12 lunas para tener más tiempo, para que tú puedas hacerte más fuerte. Goku dio un gran suspiro. Creo que entiendo. ¿Dijiste sello? Vegeta se levantó. Por favor, sígueme. Elson siguió el hombre mayor, estos se dirigían a un sótano, el cual tenía una puerta de piedra, grabado en ella, estaba el símbolo del clan Saiyajin. Vegeta colocó un poco de sangre y se abrió, dentro de esta parecía ser un santuario bastante hermoso, en medio se encontraba el cuerpo bastante cuidado de Yorlishi, el cual parecía tener unos 80 años. Así que, por fin terminaron de hablar. Goku volteó y vio a Picoro. Picoro, ¿qué haces aquí? El sujeto verde se acercó al par. Vine para ayudar con el sellado, descuida, Kami-sama como yo, estamos de su lado. Bien Goku, quítate tu camisa para empezar. Elson asintió con su cabeza mientras hacía lo que le pedían. Después de unas horas en donde Vegeta como Picoro hicieron varios sellos, terminaron. En el pecho en donde se encontraba el corazón de Goku, tenía un sello, con varios símbolos extraños, el mismo lo tenía Yorlishi. Goku con duda. ¿Y después qué sigue? Vegeta habla. Cuando tú mueras, tu alma junto con la energía de Osaru vendrán al cuerpo de Yorlishi, cuando suceda te explicaremos más cosas. Todo esto, tienes que mantenerlo en secreto Goku. Elson asintió con su cabeza. Quiero que te enamores, que seas feliz. No importa lo débil o indigno que te sientas, mantén tu corazón ardiendo. Ponte de pie y siente orgulloso. Sé que todos ustedes lograrán grandes cosas. Al escuchar las palabras de Goku, empezó a llorar. La visión de Goku empezó a fallar, pero vio que Bardock estaba atrás de Temari viéndolo. Elson abrió su ojo. Padre. Con tranquilidad y duda. Lo hice bien. Cumplí con mi deber. Bardock. Dándole una sonrisa. Lo hiciste espléndido, hijo. Elson dio una sonrisa cálida, mientras que poco a poco su corazón dejaba de palpitar. Son Goku había muerto con una sonrisa. Sin contenerse más, Temari abrazó el cuerpo de Goku, mientras daba un grito de tristeza. Jiren lloraba sin cesar, al igual que Naruto. Minato miraba con gran tristeza al cómo Goku murió. Esto se terminó. Lo dijo en un tono de voz bajo, mientras una lágrima recorría su rostro. Goku estaba acostado sobre un lago, este se levantó y miró a su alrededor. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Osaru habla. Hola mocoso. Goku se volteó y con asombro. Osaru. ¿Qué pasó? Osaru con los brazos cruzados. Bueno, estamos muertos, en estos momentos estamos activando el sello que tiene Yorlishi. Este dio un suspiro pesado. Sabes mocoso, nosotros nunca hemos tenido una relación buena, pero no fuiste tan mal chico. Este será la última vez que nos veamos, pero estaremos conectados, solo te pido algo. Que cuando te enfrentes a Liz y Elizabeth, dales un paliza por mí. Goku dio una sonrisa. Los dos chocaron sus puños, al acero una luz los cubrió. Sin que se hubiera dado cuenta, este estaba arrodillado mientras estaba respirando con agitación. Este levantó su rostro, vio a Picoro y a Vegeta, los cuales lo estaban observando. ¿Qué? ¿No se supone que iba a ser una nueva conciencia? Picoro le dijo. Es mejor que te levantes y mírate en el espejo. Señaló con su dedo. Goku con algo de esfuerzo lo hizo, se acercó al espejo que se encontraba, se sorprendió al ver su nueva apariencia. Este era un joven de 16 años, con una altura de 171 centímetros, tenía una cabellera algo larga, este le llegaba por debajo de los hombros, el pelo era un color vino algo oscuro, sus ojos eran de color negro, además, tenía una marca en su rostro.
Pero, lo que más le extrañó era que en su ojo derecho tenía el símbolo del clan de las diosas. Vegeta mirando la nueva apariencia del Son. Cuando puedas activar ese ojo, tu conciencia tomará el control del cuerpo, pero, no será constantemente, así que, mientras puedas, aprovechalo. Goku asintió con su cabeza. Entiendo, pero, ¿qué van a hacer exactamente con Yorichi? Picoro es el que habla. Descuida, Kami-sama ya está en eso, reunirá las esferas del dragón. Solo pedirá un deseo, por lo que aún quedará otro, para que los ninjas de Konoha las usen y puedan revivir a las personas que fueron asesinadas. Goku barra Yorichi asintió. ¿Y qué van a pedir exactamente? Vegeta es el que responde. Pediremos que le den una nueva vida. Aunque, ahora que lo pienso, con el pasar del tiempo lo más probable es que algunos rasgos tuyos se manifiesten, ¿o me equivoco, Picoro? Este asintió. Sí, además, de que poco a poco, tu conciencia tomara más control. Yorichi barra Goku, se tomó de la cabeza mientras daba quejidos. Mierda, mierda. Al no soportar más el dolor se desmayó. En la actualidad, Goku dio un suspiro mientras se pasaba su mano en el cabello negro, que tenía algunas partes de color vino. Sí, sé que todo se me fue de las manos, pero, no sé cómo vayan a reaccionar. Este se levantó mientras se estiraba, y sin que se diera cuenta su cuerpo estaba cambiando. Pero, regresando a lo que nos reúne. Meliodas me ha informado que al parecer Muzan lo está presionando demasiado para que venga a pelear conmigo. Picoro solo miraba con seriedad al Son. Si te soy honesto, no se me ocurre qué hacer. Si Meliodas se le ocurre desobedecer a Muzan barra Freezer, este podría controlarlo, por lo que, tengo dos opciones, pelear con él, o tal vez. Picoro interrumpe. O tal vez, primero fíjate en tu apariencia. Goku barra Yorichi alzó una ceja, este se fue al baño en donde había un espejo. ¿Qué? 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 Era Yorichi, bueno Goku con el cuerpo de Yorichi. Este tenía en sus dos ojos el símbolo del clan de las diosas. Asimilándolo, regresó con Picoro, este tenía los brazos cruzados, el sujeto verde lo dejó pensar, ya que el hecho de tener dos conciencias en una, y que ahora la original tome de nuevo el control sería difícil. Goku barra Yorichi con una voz seria. ¿Entonces? Mi nombre es Sgochi. ¿Oyo Riku? Picoro se le cayó una gota de sudor. En vez de preocuparse sobre su mente, lo que preocupaba era, su nombre. Este dio un suspiro pesado. Eres un Goku, solo que con un cuerpo temporal. No queda mucho tiempo para que tú, el verdadero, con todo el poder que pudiste obtener durante estos 9 años salga. Goku barra Yorichi asintió con su cabeza. Entiendo. No sé si esto sea bueno, o malo, pero... ¿Ahora qué sigue? ¿Qué haré con la Luna Superior 1 y Muzan? Picoro mientras meditaba lo que harían ahora. Meliodas lo más probable es que venga en atacar con todo, ya que si no puedes derrotarlo, ni de chiste podrás con Muzan. Así que, es mejor que te prepares. El Son asintió con su cabeza. Picoro. ¿Crees que sea buena idea, ya sabes, decirle a alguien acerca de esto? Picoro responde. Hazlo, antes no podías ya que, literalmente no podías usar este cuerpo, así que, entenderá. Goku barra Yorichi asintió con su cabeza. Bueno, creo que iré primero con mi madre. Nos vemos Picoro, y dile a Vegeta que le mando saludos. El sujeto verde asintió mientras desaparecía. Goku se sentó en la silla y dio un gran suspiro. Vaya, sí que muchos se alteraran. Lugar desconocido. Un sujeto en las sombras habla. Así que Yorichi ha podido vencer a la Luna Superior 2. Ese tipo es muy peligroso. Pero, si tomamos un poco de su sangre, por fin podremos romper el sello. Meliodas, quiero que vayas y me traigas su cabeza. El sujeto mencionado está mirando como la lluvia caía del cielo. Sí, como órdenes Muzan. Al decir eso desapareció. Mientras se alejaba, Meliodas pensaba... Son Goku, te salvé cuando eras un niño, teniendo la esperanza de que tú, un joven Saiyajin, pudiera arreglar lo que yo arruiné. Ahora, podré comprobar si fue de utilidad que te haya salvado. Espero, realmente que tú, puedas arreglar todo esto, Goku.
Musan se sentó en el suelo mientras meditaba lo sucedido. Estaba más cerca de liberar a Liz y a Elizabeth, pero tenía el presentimiento que él no estaría vivo para verlo. Negando con su cabeza, se concentró en acumular más ki. Sin importar lo que pasaría, él cumpliría con su deber. Yorichi estaba tocando la puerta. ¿Eh? Jin le abrió su puerta. Hola, ¿cómo estás, Yorichi-san? Yorichi con un tono de voz tranquilo. Jin, ¿cree que podamos hablar? La mujer asintió con su cabeza, lo dejó pasar. Después de 2 horas, Jin estaba llorando mientras abrazaba a Yorichi barra Goku. Hijo, hijo, decía con felicidad. Goku abrazaba con bastante cariño a su madre, le acarició su cabellera. Durante esa hora, Yorichi contó todo. Después de casi 10 años, por fin, madre e hijo se pudieron abrazar. Goku incluso lloraba, hace bastante tiempo que no sentía este tipo de calidez. ¿Sabes, Kazan? Te extrañé mucho, lamento que no pudiera. Jin, mientras se secaba sus lágrimas, miró al nuevo rostro de su hijo. Con su mano derecha le secó las lágrimas del son. Hijo, no pudiste hacer nada, además, no te tienes que culparte. Jejeje, tu cabello es bastante bonito. Lo decía mientras acariciaba la gran cabellera de su hijo. Goku le dio una sonrisa cálida. Este le dio un abrazo con bastante cariño a su madre, el cual Jin correspondió. Te quiero mucho, Kazan. Después de un rato, los dos se separaron. Jin, mientras había ido por 2 vasos de té. ¿Qué vas a hacer, Goku? ¿Le dirás a Temari? Goku mientras tomaba un trago a su bebida. Sí, quiero, pero no sé cómo vaya a reaccionar, ¿sabes? Jin mientras miraba a su hijo. ¿Sabes lo que ha hecho los últimos años? Goku asintió con su cabeza. Jin sigue. Ella se merece que le digas todo, hijo, ha sufrido bastante. No lo hagas por el hecho de que hará con respecto con Shikamaru, hazlo por el hecho de darle paz mental. El amor se trata de momentos oportunos. Si no dices lo que necesitas decir en ese momento, no importa si estaban destinados a estar juntos, todo se irá a la ruina. Incluso si te arrepientes, será muy tarde. Goku quedó algunos segundos en silencio hasta que dio una sonrisa cálida. Jejeje, entonces está decidido, le diré. Gracias, Kazan. Yorichi se encontraba sentado en el nuevo sillón que había comprado Temari. La casa había sido reconstruido con ayuda de un ninja, que al parecer podía usar el Mokuton. Este estaba esperando a Temari, había salido a una cita con Shikamaru. Cerró sus ojos mientras se perdía en sus pensamientos. No sabía cómo reaccionar a Temari, pero, sin importar lo que pasaría, se lo diría. Al ver que llegaría tarde, decidió endormirse. Después de algunas horas, abrió sus ojos al sentir el chakra de Temari acercándose. Dejó su pose de meditación y se acomodó de una mejor manera en el sillón. Temari vio sentado a Yorichi. Hola, Yorichi, ¿cómo estás de tu ojo? La rubia se acercó en donde estaba el joven y tomó asiento enfrente. Yorichi con los brazos cruzados. Me siento bien, Temari, gracias por pregunta. Bueno, quería hablar contigo, Temari. La joven quedó dudosa al ver la actitud seria y algo nerviosa. Sí, claro, dime, seré todo oídos. Yorichi se puso algo serio. Yo, soy Son Goku. Temari abrió sus ojos tan grandes como pudo. ¿Qué? Yorichi siguió. Temari-chan. Al escuchar como le había dicho, su piel se puso de gallina. ¿Qué? ¿Cómo que eres Son Goku? Deja de bromear conmigo. La rubia lo decía con enojo y tristeza. No te estoy mintiendo, Temari-chan. Puedo decirte tantas cosas que solo tú y yo sabemos. Nos conocimos debido a que Tsuna había invadido Konoha. Al ver que Tsuna estaba débil, necesitaba tener un aliado fuerte, el cual era Konoha. Tener un documento no bastaría, porque lo que a ti, la hija de Antigua Kasekage, te mandaron para un matrimonio político conmigo. Viniste a quedarte a Konoha, renunciaste a ser ninja de Tsuna. Los dos no nos llevamos bien al inicio, hasta que tuvimos esa cita, donde te regalé las dagas de Temari-chan. Nos enfrentamos a un hijo de Picoro, en donde saqué temporalmente el poder de Osaru. Después de que me enfrentara a Picoro, tú y yo, bueno, tuvimos nuestra primera vez.
amenace a los del consejo para anular nuestro compromiso y hacer nuestra vida como quisiéramos. Te comenté que quería irme a entrenar con el maestro Rossi y Jiraya durante 3 años. La única manera para convencerte fue que, cuando cumpliéramos 22 años, tú y yo nos casaríamos, además de que, tú escogerías el nombre de nuestro primer hijo. Dime, ¿quieres que sí? Yorichi fue detenido al recibir una cachetada de Temari. Fue tal el golpe, que en su cachete había quedado la marca. No le asombraba la acción que había hecho la rubia. Tú eres un maldito hijo de... Temari miraba a Goku con los ojos llenos de lágrimas, con ira en su voz. Maldito. Le dio otra cachetada al Son. Dime, ¿acaso sabes lo que tuve que pasar durante estos malditos 9 años de mierda? ¿Acaso sabes cómo me sentía sin ti, imbécil? Estuviste vivo, y tú nunca viniste por mí. ¿Que acaso nunca te importe, idiota? Temari decía con ira en su voz. Goku con un tono de voz calmada. Temari-chan, déjame explicar. Nuevamente fue interrumpido por otra cachetada de Temari. No me digas Temari-chan, idiota. Eres un maldito, maldito. Te odio. Decía eso mientras lloraba más. Goku intentó colocar una mano en su hombro, pero fue quitada con brusquedad. Lárgate. Goku con duda en su voz. Pero, Temari, déjame explicar. Temari mientras apretaba sus puños. Dije que te largaras, maldito. Temari empezó a empujar a Goku a la puerta. Al estar este afuera, cerró de golpe la puerta. Temari se cayó al suelo mientras lloraba. Goku, eres un maldito. Goku barra Yorichi estaba recargado en la puerta mientras escuchaba a Temari llorar. Este dio un gran suspiro. Se alejó de la casa. Entendía a Temari, así que solo necesitaba esperar para que pudiera dejarle explicarle lo que había pasado. Ahora, su objetivo era decirle a Minato. Sintió que su chakra estaba en su casa. Además, se encontraba Naruto, Kusina e Hinata, así que mataría a varios pájaros de un solo disparo. Sin esperar más fue a la casa de los Namikazes. Este golpeó la puerta esperando. Kusina salió. ¿Eh? Hola, Yorichi-san, ¿quiere hablar con Minakun? Goku negó con su cabeza. No, Kusina-san, bueno, quiero hablar con todos ustedes. Kusina con duda. ¿Todos nosotros? Goku barra Yorichi asintió con su cabeza. Minato en ese momento sale. Hola, Yorichi, ¿quieres hablar con nosotros? El joven asiente con su cabeza. Lo siento si interrumpo algo, pero realmente necesito hablar con ustedes. Minato, al ver la seriedad y nerviosismo del chico, asintió, dejando que entrara. Cuando lo hizo, pudo notar que Naruto e Hinata estaban en la cocina preparando la comida. Cocina mientras hacía que Yorichi se dirigía a la sala. Por favor, Yorichi-san, tome asiento. Naruto, Hinata, vengan. Yorichi tomó asiento en un pequeño sillón. Los dos jóvenes fueron en donde se encontraba. Al ver a Yorichi, los dos hicieron una pequeña reverencia. Le tenían respeto a Yorichi por haber vencido a Celdris. Minato, Kusina, Hinata y Naruto se sentaron delante de Yorichi. Minato con los brazos cruzados. Y bien, Yorichi, ¿qué querías hablar con nosotros? Yorichi barra Goku dio un gran suspiro. Bueno... Naruto se encontraba abrazado de Goku mientras lloraba. Kusina como Hinata estaban llorando de alegría y tristeza, mientras Minato se quedó pensativo, pero con una pequeña sonrisa al ver que Goku, a quien consideraban como a un segundo hijo, estaba con vida. Goku les había contado todo. Naruto mientras lloraba como una niña. Goku desgraciado, como te extrañaba Dateballo. Decía mientras daba una sonrisa. Goku sonrió al ver la actitud de Naruto. Yo también te extrañé, viejo, jejeje, sabes, creo que Hinata se pondrá celosa si me sigues abrazando. Naruto negó con su cabeza. Este hizo más fuerte su abrazo. Después de unos minutos todos se calmaron. Minato ya calmándose. Así que, Temari, no te dejo explicar. Goku asintió con su cabeza.
Kusina secándose algunas lágrimas que tenía. Descuida, Goku, solo deja que su mente digiera todo, y te prometo que te dejará explicarte. Goku mientras daba un suspiro. Eso espero, Kusina. Naruto con duda. Y Goku, ¿cuándo recuperarás tu verdadero cuerpo? Goku pensativo. Bueno, cada vez estoy rompiendo este cascarón, si se puede llamar de alguna manera. Todos asintieron con su cabeza. Por bastante tiempo todos hablaron y platicaron de cómo les había ido durante estos años. Además, de qué harían cuando Liz y Elizabeth se liberarían, por lo que empezaron a planear un plan. Con Temari, este había llorado hasta no poder, se encontraba sentada encima de su cama. Se estaba perdiendo en sus pensamientos, pero, una duda que siempre se repetía, ¿por qué no había venido por ella? ¿No se supone que los dos se amaban? Hizo una mueca, pero, dio un suspiro. Él quería explicarle por qué no había venido. Ya era noche, pero, tenía que buscarlo, tenía que decirle todo. Esta rápidamente se levantó de la cama con gran determinación en sus ojos. A ver, ¿dónde estaría Goku? Conozco cuatro lugares, así que, bien, primero a las cabezas de los Kages. Goku se encontraba enfrente de la lápida del maestro Roshi. Hola viejo, ¿cómo estás? Perdón si no he podido venir, pero, jejeje, supongo que ya sabes todo. Se me acerca una gran batalla, y, no estoy seguro si podré ganar, pero, daré todo lo que tenga, te lo prometo, maestro. Por fin te encontré, Goku. Temari apareció atrás de este algo agitada. Goku se sorprendió un poco, con algo de miedo. Oh, hola Temari-cha. Digo Temari, ¿en qué te puedo ayudar? Estaba así, ya que no sabía cómo reaccionaría. Temari dio un gran suspiro. Quiero que me digas todo, pero todo, Son Goku. A las afueras de Konoha, Meliodas, el cual era un hombre de una altura de casi 2 metros, tenía varios ojos en su rostro. Si éramos honestos, cuando era humano, era muy diferente. Se encontraba sentado, teniendo una gran vista, pudo ver cómo Yorichi barra Goku está hablando con Temari. Esa noche no atacaría, dejaría que los dos tuvieran su conversación. Intentaría atrasar lo más que pudiera. Si Goku lo venciera, sería un gran avance. Pero, Freezer barra Musan, era también un gran conflicto. Tal vez al tener la respiración solar, que es el poder de Osaru, podría derrotar a Musan barra Freezer. Si eso lo hacía, podría descansar en paz, ya que le había dejado tanto peso en sus hombros. Al joven Saiyajin, lo más que podía hacer es que la pareja se reconciliaran. El sol estaba saliendo. Temari y Goku apenas habían terminado de platicar. La rubia tenía la mirada abajo, mientras pensaba, pero, tenía una sonrisa. Sin que el son se diera cuenta, fue abrazado por Temari, la cual tenía su rostro en el pecho de este. Goku-kun. El son se sorprendió, pero, esta sensación. La calidez, el calor, el olor de Temari, era algo que extrañaba bastante. Temari-chan yo. Fue interrumpido ya que Temari le dio un beso. Jejeje, cállate. Los dos se miraron, pero, tenían una sonrisa cálida. Después de 9 años, los dos, al fin estaban juntos. Son Goku y Temari, se necesitarían mutuamente para lo que se vendría, pero, el sol se alzara por encima de la oscuridad. Dos mujeres se encontraban sentadas mientras miraba un hermoso paisaje. La mujer de pelo rojo. Estamos a muy poco tiempo para liberarnos, hermana. Por los informes que nos ha dado Musan, ese sujeto es muy peligroso. La mujer, la cual tenía el pelo plateado. Así que, ¿pudo derrotar a las 12 lunas? Un pájaro se colocó encima de la mujer de cabellera plateada, al hacerlo este explotó, pero, ninguna gota de sangre tocó a las dos mujeres. Nunca pensé que algún humano pudiera derrotarlo, nosotras mismas les dimos algo de nuestro poder. Liz, dime, ¿sabes más acerca de ese sujeto? La mujer identificada como Liz, asintió a su hermana. No tengo muchas cosas, pero, tengo una foto y el nombre, aunque, lo que verás no te alegrará, Elizabeth. Liz le entregó una foto algo gastada, la cual tenía un nombre escrito.
Elizabeth, la cual era la hermana mayor, tomó la foto. Esta abrió sus ojos tan grandes como pudo. Tembló de odio, y tal vez de miedo, mientras recordaba lo que sucedió hace más de 3.000 años. Pero no tenía que ser bueno contigo. Una mezcla más fuerte. Quiero que recuerdes esto. Mantente fuera de mi camino. En todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció.